buenas a todos, bienvenido a este episodio 3 de la serie de Alien Isolation. Recordar que nos quedamos aquí en este punto de grabación, donde nos encontramos un precioso armario donde escondernos y seguramente donde nos van a putear. Así que, bueno, vamos a ver por dónde tirar, porque creo que por aquí no se va a poder pasar, por lo que parece. O sí, se puede. Joder, los ruidos de las computadoras, madre mía. A ver. Soy Turner. He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez. Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se cree a salvo. Quiere encerrarse. Que le den. Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. Joder, o sea que tenemos a uno encerrado que está como una cabra. O borracho. O está el alien con él, o vete tú a saber, porque yo ya. Bueno, vamos a ver. Vale, tenemos dos puertas. Uff. Aquí pasó algo, hay un resto de sangre ahí. Que no me gusta nada. A ver qué nos dice el mapa. Madre mía, esto no es buena señal. Y aquí se supone que es donde estaba el amigo. Uf, la puta puerta, joder. No me parece que haya ningún objeto. Aquí no había nada. Vamos a ver, y esto. Vale, la herramienta de mantenimiento que no tenemos. Y que a ver si nos la dejan construir, porque. ¡Hostia! Ahí hay alguien tumbado, ¿no? Joder, no, tumbado no. Está más muerto que otra cosa. Y tiene una herramienta ahí que igual podemos coger. Vamos por aquí primero. A ver si nos encontramos algo. Hombre, un joystick ahí, como los antiguos. No voy a encender la radio porque voy a hacer ruido. Y. Hostia. Uf, una esclusa para. Pues tendremos que ir por allí porque esto está. No, hay que ir por aquí, por narices. Porque está cerrada la puerta. Creo que en este episodio no nos vamos a librar del alien ya, ¿eh? Creo que vamos a. Es el momento, ¿no? El cadáver allí. Bueno, ya. Ya rezo todo lo que sé porque esto me va a llevar un susto que voy a saltar de la puta silla. Joder. Bueno, y aquí hay sangre. Joder, como si haya. Bueno. Vamos allá. Madre mía. Aquí hay. A ver. Vale, quiero poner una queja. A las autoridades principales, ¿vale? Me llamo Zachary Watson. Se escribe WATSON. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente. Los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones. Esto es una mierda, joder. Yo vine a que me ayudaran. No sé ni si funciona esto, joder. Vine a que me ayudaran. Han puesto cierres en las puertas. Así como. Como para que no entre algo. Estaba intentando abrir. Los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben. Dicen que había empinado el codo.
sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo y nadie sabe qué es. ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Me muero de miedo, joder. Me muero de... Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funciona. Bueno, pues aquí tenemos al que habían encerrado, que el tío parece ser que quería abrir las puertas. Claro, tío, es que estás flipado. Aunque se ve que nadie sabía lo que pasaba y por qué estaban cerrando, sellando las puertas. Bueno, la tarjeta identificativa, que no sé para qué coño va a valer. Y vamos a coger la herramienta esta, que creo que nos va a ser bastante útil. Creo que necesito esto más que tú. Vale. Me imagino que... aquí yo no la veo la herramienta, me imagino que se utilizará automáticamente a partir de ahora. Bueno, chaval, pues nada. Ah, vale, esto ya supongo que se podrá... Ahí está, vale. Con la de mantenimiento. A ver, mantenemos. Usamos a... Joder. Joder, vaya cierre más sofisticado. Vale. Y entonces había sitios cerrados, habrá que tirar. Vale. Aquí ya vamos a encontrar la primera puerta, que es esta. Joder. Vamos a quitar la abrazadera esta. Cierra la puerta, por favor, ya. Bueno, aquí no hay nada. Ahí está. Componente adhesivo. Otra cinta de reproducción, a ver. Fruto del interrogatorio. Heist. ¿Lo he dicho bien? ¿Heist? Mira, si no me vas a decir ni tu nombre, vamos a estar aquí hasta el día del juicio. Solo quiero que hablemos de tu jefe. Os ha metido a todos en un buen lío. Alguien tendrá que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo haga. ¿No? Un tío duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de los tímidos. Bueno, se está interrogando al tío este y le va a meter una paliza. A ver, creo que no tenemos todavía nada porque no hay... esquemas, parece ser que tenemos que buscar esquemas para hacer ciertas cosas, ¿no? Así que por ahora nos toca jodernos. Vale, esto aquí nada. A ver qué nos dice el... Vamos por aquí. ¿Qué pasa? Uf, no me moló nada ese sonido, ¿eh? Ah, mira, aquella puerta ya está ahora... No, esa ya está abierta. No. Ah, pero podemos abrir aquella de allá. Vale. Perfecto. Vamos a salvar... Mira, ¿no? Vamos a salvar la partida porque ya hemos hecho cositas. Bueno, parece que lo del armario nos lo han puesto para despistar.
que normalmente en el Outlast, cuando te aparecía un armario, ya sabías que iba a haber meneo. Y aquí, pues parece que todavía no. A lo mejor tengo que venir corriendo como una nenaza a esconderme ahí. Pero bueno, está bien saber que tenemos eso ahí. ¿Podremos abrir esto sin que nos venga un alien kamikaze? Sí, yo creo que sí. ¡Hostia! No te muevas. Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. Aquí no hay naves. Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Me entiendes? Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con dos compañeros de mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Sixon Combs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. Bueno, me he flipado este. ¿Vale? Me he flipadillo este. Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo. ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Bueno, siempre es grata la compañía, ¿no? Pero... No te alejes de mí. ¿El qué? ¿Qué pasa, tío? ¡No te muevas! Vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John, esta es Ringo. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. No les digas nada. Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos, ¿vale? Lo siento. Suerte. Ya, qué cabrones. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Se nos han dejado tirados aquí como ratas, cabrones. Joder. Nada para coger, no veo objetos. Espero que lo de tu nave esa sea verdad. Un paranoico este. Joder, el sonido es alucinante, ¿eh? Sé que soy un pesado, pero joder. Me está poniendo del hígado. Espera, deja que me encargue del ascensor. Permíteme, este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. No me seas tú listito, ¿eh? Que los listitos se mueren primero. Intenta no hacer ruido por aquí. Podría haber gente. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. Ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí, cuando
lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo. A ver, ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa. Un monstruo. Un puto alien. Es que Amanda no lo sabe todavía, claro. Porque está situado en un momento en que la madre desaparece, pero no se sabe por qué. Por qué desapareció y ni siquiera creo que se sabe que ha volado la nave. La Nostromo. Pero en fin. Por eso ella la está buscando, joder. Madre mía. Un 10 a esta gente por los... Por cómo han puesto el mundo de Alien y cómo lo han plasmado, es increíble. Es increíble. A ver. Hay alguien hablando ahí. Mierda, tenemos que irnos por aquí. Agáchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla, me estás poniendo nervioso. Joder. Menos mal que os he encontrado. Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Bueno. Saldremos de esta, lo prometo. No contaba yo encontrar a tanta gente en este juego, ¿eh? La verdad es que... ¿Amigos tuyos? Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, ¿entiendes? Si quieres ir y decirles hola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. Pues no parece que haya nadie más. Era aquí metido esperando una nave, esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Hostia, linterna cojonuda, eso me gusta. Sensor. Linterna. Hostia, ¿esto qué es? Úsala solamente cuando la necesites, a ver si nos van a descubrir. Vamos. Vale, la linterna cargada. A ver. Por aquí. Vale, tengo cero pilas. No me han dado pilas. Ah, no, aquí hay una batería, vale. Perfecto. ¿Y cuántas pilas tengo? Una, joder. Sí, algo más aquí. Esto me recuerda al agujero de Nut en Aliens el Regreso, que tenía una especie de colchón con las fotos, no sé si os acordáis, pero me recuerda a mogollón, ¿eh? Creo que va un poco inspirado con eso, ¿eh? Vamos a apagarla. ¿Eh? ¿La apago? Apagada, coño. Bueno, vamos a guardar la partida. Vamos a guardar la partida. Vamos allá. Bueno. Adelante. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Batería del interno. Lo marqué para que no se me olvidara. Vale. Y si echas un vistazo, de aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Vale, usa la linterna ya. Me imagino que aquí nos van a dar mucha caña con esto. Entonces vamos a ver. Si encontramos el conducto.
sea que vamos a utilizarla, vamos a gestionarla lo mejor que podamos. A ver. Si no me equivoco, aquello parecía el conducto. A ver, ¿es esto el conducto? No, no es el conducto. Vale. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Esto tampoco es el conducto. No. Vale, batería de línea. Bueno, me están dando bastantes baterías, la verdad. ¿Has oído eso? Ha sido tú. ¿El qué, coño? ¿Qué cojones? Cállate la puta boca, coño. Axel, es este. Espera, voy para allá. Vale, conducto localizado. Sabía que estaba por aquí. ¿Ves? Yo me encargo. Venga, que no quiero gastar linterna. Va. Uf. Venga, 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 que no me quiero quedar aquí. Capullo, tira para adelante. Madre mía. Será mejor que no nos quedemos por aquí. Ay, cómo chupan las baterías, madre mía. Ya me he gastado una batería entera casi. Media batería ya. Y tengo tres. Viaja todo el mundo así por aquí. Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La torre, esa es tu nave, ¿no? Calla, oigo algo. Sí, te recibo, vale. Tengo que reunirme con los demás, está ocurriendo algo. Hostia, esos van armados, está pasando algo. Vamos, no vaya a hacer que se cabre. ¿Os sentís seguros? Porque está claro que yo no. Sígueme. Apaga esa linterna. Coño, ya la apago, joder. Es que no se ve un carajo. ¿Dónde coño está el tío? Vale. Vale, aquí ni una palabra y no enciendas la linterna. No enciendo la linterna, tranquilo. Joder. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Sigo pensando que necesitamos más suministros, armas, comida, todo lo que encontremos. Cargárnoslos. De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Joder, ya te digo, me toca a mí. ¿Quién la... fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida. Joder, generador, ¿dónde está? Vale. Munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que preparó yo? Ahora mismo vengo de allí, está cerrado. Tened cuidado, tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... Creo que no estamos solos. He visto una luz por ahí. ¿Estamos todos aquí? Joder, no mierda. Nos gustan los extraños. Ya te hemos avisado. ¡Marcha! ¡Hostia! Hostia, que me han pillado. Hostia, hija puta. ¿Por ahí? ¿Hay alguien? ¿Y yo dónde coño voy? Estoy más jodido que Dios. Nada, estoy muerto ya.
Hombre, claro. Joder, macho. Cago en la puta. Al correr hacia ruido, muévete despacio para que no te detecten. Ya, pero yo iba despacito, joder, iba agachada. Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que preparó Joe? Ahora mismo vengo de allí, está cerrado. Tened cuidado, tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. Ah, ¿sí? Bueno, así no los ven. ¿Tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. Vale, vamos a intentar huir por aquí. Ahí está. ¿Qué pasa? A ver, ¿y ahora qué? Se va a que ten cuidado porque nos pueden ver estos también. ¿Quién anda ahí? Sal y no te haremos ni... No parece que esté roto. ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador se hubiese fundido, echaría humo. Pues por lo que sea, no funciona. ¿Y si ha saltado el seguro? Habrá sido una rata que se ha atascado y ha hecho... No hagas ruido. Estos siguen cerca. Bueno. Hemos logrado escapar. Ay, bueno. Para grabar. Ahí queda grabadito. Venga, vamos, chaval. Bueno, habrá algo por aquí para mirar. Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Venga, esperemos, pues, que tu nave siga ahí. Pues tiro. Sí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? ¿Esto qué coño es? ¿La sala de motores o...? Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. Un terminal de acceso. Vamos a ver qué vemos aquí. Hacer la vista gorda. Ese, me las he arreglado para conseguir eso de lo que hablamos. El jefe no le echarán falta. Siempre se pierden cosas al cerrar una estación. Ah, y de aduanas, olvídate. Sinclair ha dicho a su agente que haga la vista gorda. Estarán demasiado ocupados haciendo el bobo o pillando sobornos como para coscarse. Cada uno tiene lo que se merece. Baile. Vale. ¿Y esto qué es? Nelson Leonard, os toca el primer turno de la puerta, así que leed atentamente. Planear todo esto no ha sido fácil y no queremos intrusos colándose porque no hayáis leído bien las instrucciones. Lo que explico a continuación es la regla de los dos hombres. Para abrir la puerta hacen falta dos personas a la vez, en dos consolas diferentes. La mayoría no nos conocemos entre nosotros, así que es lo mejor para mantener la seguridad y evitar que ninguno de nosotros pueda arramplar con lo que tenemos y largarse. Cuando nos toque a vosotros, turnaos y notificaos el uno al otro si alguien necesita entrar o salir. Eso es aplicable a nosotros y a nadie más. No cedáis a ruegos y lamentos de nadie, ni escuchéis las historias que os quieran contar. Ya estuve antes en otro grupo, nos relajamos y yo soy el único que queda vivo de ellos. No os fiéis de nadie, yo. Joder. Vaya movidas. A ver, inventario. Que nadie coja nada ni quite de la lista sin decírmelo. Aspirinas, bueno, estos son... Pasta de dientes, no, también queda poca munición. Zoe se las ha arreglado para conseguir medicamentos. Todos dirigidos a la misma persona. Supongo que ya no los necesitan. Vale. Bueno, continuamos. Aquí la gente se busca la vida, por lo que veo. Más piezas. ¿Qué? ¿Voy por aquí yo? Venga, pues voy yo. ¿Y esto qué? Aquí nada. ¿Será por aquí? Hay que restablecer la corriente. Perfecto. ¿Y dónde se restablece la corriente?
Pues algo tiene que haber. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para arreglar. Yo activo esta, encárgate tú de la del otro lado. Vale. Ah, vale. Lo que habíamos leído en el ordenador, ¿no? En el terminal. Vale. Entonces yo voy a esta. Lista. A la de tres. Uno, dos, tres. Mierda. ¿Cómo lo salvamos? ¿Con qué? ¿Creéis que podéis coger lo que queráis? Toma, hombre. ¡Hostia! ¡Qué bestia! Joder. Vámonos. Los demás están en camino. Hostia, se lo ha cargado. ¡Nos vamos! ¡Cabrones! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Disparadles! ¡Joder! Madre mía. Que está muerto. ¡Lo han matado! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme. ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo. ¿Axel? ¡Qué asco! Hostia, esto me recuerda a la primera... Hostia, esto es un guiñazo a la primera película. ¡Ostra puta! ¡Ostra puta! Bueno, ya tenemos el alien ya. Ya lo queríamos y lo tenemos. No puedo quedarme aquí. Uf. Bueno, a partir de ahora ya... Joder, pon de tiro. Joder, macho. Va. Hostia, esto es igual que Aliens el regreso. Cuando llama al ascensor. Pero tío, ¿qué? Ah, tío. Joder, macho. Qué tarda. Ah. Joder, macho. Uf. Vaya escenita. Madre mía, esto era igual que en Aliens el regreso, cuando Ripley iba con Newt en el que estaba escapando, llamando al ascensor. Me ha recordado muchísimo. Qué bien. Vamos a ver. Son Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Uf. Bueno, esto es una especie de... Bueno, esto supongo que son todo para esconderte, ¿vale? Vale, para trans... Esto es para ir de una estación a otra, imagino. Programación de acceso, ¿esto qué es?
Sistema del programa. Reprograma los sistemas para activarlos o desactivarlos en la zona en la que estés. Además, comparte un suministro de energía limitado. Desviar suministro eléctrico a otros. Consulta el mapa de la pantalla de la derecha del mouse para ver la ubicación de los sistemas locales. Accede a las nuevas zonas, crea distracciones, experimenta con los sistemas de seguridad para conseguir tu objetivo. Joder. Joder, esto quién no entiende. A ver, ¿esto qué? ¿Esto qué es lo que hace? Cambiar cuarto. Si encuentra deficiencias en nuestro sistema de tránsito, le rogamos rellene uno de nuestros formularios. A ver, le he dado... Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Bueno, luego le echaré un vistazo, pero parece que podía mover la energía de un sitio a otro. Y aquí vamos a grabar. Vamos a grabar la partida. Aquí estamos. Y aquí vamos a dejar el episodio 3, porque yo creo que ya me ha llegado bastante, ¿eh? La verdad es que es bastante interesante el juego. Me está encantando muchísimo, muy agobiante. Se ve que tiene puzzle, ¿no? Ahora empieza el tema de un poquito de ver los puzzles y estrategias para esquivar al alien y que no nos mate. Así que nada, nos vemos en el episodio 4. Gracias por ver el vídeo y dormir bien, ¿eh? Dormir bien.